En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros. Hoy, día de la Candelaria, celebramos la presentación del Niño Jesús en el templo. Igual que la Santísima Virgen y San José presentaron al niño hoy con gozo y alegría, vienen estos padres a presentar a sus hijos ante el altar que preside nuestra madre y patrona, la Virgen de los Remedios. Ella vela por este pueblo de Chiclana y le vamos a pedir que estos niños con su ayuda vivan bajo su protección. Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, rogamos humildemente a tu majestad que, así como tu Hijo unigénito ha sido presentado hoy en el templo, en la realidad de nuestra carne, nos concedas a nosotros en esta ciudad de Chiclana, de igual modo, presentar a todos nuestros hijos e hijas ante nuestra patrona, la Virgen de los Remedios. Y los queremos presentar ante ti con el alma limpia, para que, bajo la poderosa intercesión de nuestra Madre, la Virgen de los Remedios, durante toda la vida a estos niños y niñas les cuide, les proteja, les bendiga y todos los días tenga su mirada puesta en ellos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos sentamos porque vamos a proclamar el Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando llegó el tiempo de la purificación, según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor. Todo primogénito varón será consagrado al Señor. Y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o dos pichones. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel, y el Espíritu Santo moraba en él. Había recibido un oráculo del Espíritu Santo: no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu, fue al templo. Cuando entraba con el niño Jesús sus padres para cumplir con él lo previsto por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Palabra del Señor. Dos minutos antes de presentar a los niños delante de nuestra Madre, la Virgen de los Remedios, y antes de pasarle bajo su manto. A todos vosotros, los padres y las madres de estos niños y niñas, que sepáis una cosa: vuestro hijo, vuestra hija, no solo es vuestro, también es hijo, también es hija de Dios. ¿Qué significa eso? Lo primero, que todo lo que vosotros como padres estáis haciendo por vuestro hijo, por vuestra hija, porque os habéis dado cuenta que desde el momento que ha nacido vuestro hijo o vuestra hija, vuestra vida como padres consiste en desviviros para que a ellos nunca les falte nada de lo importante, y desviviros para que cuando ellos salgan a la vida lo hagan llenos de confianza. Todo lo que vosotros estáis haciendo por este hijo vuestro, por esta hija, Dios os lo va a premiar, Dios lo va a pagar, porque también lo estáis haciendo por su hijo, porque vuestros hijos y vuestras hijas también son hijos de Dios. Y por eso nosotros venimos hoy a la iglesia y los vamos a consagrar, se los vamos a presentar a Dios y se los vamos a presentar sobre todo a su madre. Ser padre y madre es lo más grande que hay, pero yo no sé, siempre la madre tiene un plus. No porque sea más ni sea menos, sino es un plus, porque el papel de la madre es insustituible. Y nosotros a estos hijos e hijas de Dios se los vamos a presentar a nuestra madre, la Virgen María, porque el amor
de una madre es lo más grande que existe. Ahora, nosotros tenéis las velas. Ven tú, ven con... Enciende de ahí, espera, yo te la doy, bueno, cógelo. Enciende. Muy bien. Ahí. Tengo. Y ahora tú vas dando. Una vez que tengamos encendidas las velas, nos ponemos de pie para hacer la renovación de las promesas bautismales. Vamos a cantar un solo Señor. Un solo Señor. Un poquito la vela, pero cuidado con, no queméis a los niños. Tenéis que contestar sí, creo. ¿Creéis en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creéis en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creéis en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, creo. Pues que sepáis que esta es nuestra fe, que esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Apagáis la vela y os sentáis, que vamos a hacer las preces. Por la Iglesia, para que en medio de un mundo dividido y en medio de muchas convulsiones sea luz de la de las naciones. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los padres y madres de Chiclana, para que la Virgen de los Remedios les premie el mérito de haber sido fuente de vida. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los niños y niñas de Chiclana,
para que la Virgen de los Remedios les cuide, les proteja y les bendiga siempre. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos nosotros, para que siempre busquemos al Señor y Él sea nuestra guía, nuestra luz. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Te presentamos, Señor, todas estas peticiones y lo hacemos tomados de la mano de nuestra Madre, la Virgen de los Remedios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hacemos la oración de las madres. Oh Señor, toma bajo tu protección estos hijos que tú nos has dado. No permitas que se aparten de ti. Los has elegido para el cielo. Te pedimos tu ayuda también para nosotras, sus madres y nuestros esposos. Si quieres elegir alguno para tu servicio, te lo ofrecemos desde ahora con alegría y con reconocimiento. Perdona, Señor, nuestras debilidades y suple nuestras carencias, para que en la familia y la sociedad podamos cumplir esta misión. Y ahora hacemos nuestras ofrendas. Te ofrecemos, Señor, el símbolo de la luz para que ilumines la vida que estos niños recibieron en el bautismo y estas flores anuncio de los frutos de vida que en ellos quiere cosechar. Llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarle al Señor y para ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o dos pichones, conforme a lo que se dice en la ley del Señor. Ofrecemos estas medallas que se van a bendecir e imponer a estos niños para que la Virgen Santísima de los Remedios, nuestra patrona, los proteja siempre. Ponemos de pie para la bendición de las medallas. Virgen de los Remedios, patrona de nuestra ciudad, madre de Jesús y madre de nuestra, te ofrecemos con alegría a nuestros hijos e hijas como verdadero don de Dios. Te pedimos que los bendiga y los guarde con tu continua protección, para que enriquecidos por el bautismo, cuando llega su juventud, profese libremente su fe, sean fervientes en la caridad y perseveren con la firmeza en la esperanza de tu reino. Líbranos de las enfermedades y pecados y haz que puedan realizar el plan amoroso que Dios tiene pensado para ellos. Y a nosotras, ayúdanos e ilumínanos, para que, amándolos con ternura, sepamos educarlos como verdaderos cristianos e hijos de Dios. Amén. Oración de bendición. Oh Dios, autor y protector de la vida humana, que has concedido a estos hijos tuyos y a estas hijas el gozo de la maternidad y de la paternidad, dígnate aceptar nuestra alabanza y escucha con bondad lo que te pedimos. Que guardes de todo mal a los padres de estos niños y niñas,
que les acompañe siempre en el camino de la vida y que en su tiempo los acojas en la felicidad de tu morada. Bendice, Señor, estas medallas y bendice a todas las personas que las lleven, usen y recen devotamente. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ya hacemos la imposición. Ahora vamos a hacer, vais acercando a los niños, se les impone la medalla y luego pasáis por el camerino para que pasen por debajo del manto. Gracias a Dios, nuestro Padre, que nos ha concedido recordar un hogar en Nazaret, un hogar lleno de paz y de alegría, un hogar que compartía ilusiones, un hogar que eran Jesús, José y María. María, Madre de los Remedios, tu cariño es inmenso, lo aprendiste de Jesús, nos quieres porque somos tus hijos, para ti no hay buenos ni malos, solo hay hijos. Gracias por ser nuestra madre, queremos ser buenos hijos tuyos.
suspiramos gimiendo y llorando, valle de lágrimas.